Hola amigos, bienvenidos al canal, welcome to the channel. El día de hoy vamos a estar haciendo unos ricos bollitos para cenar o para merendar. Aquí está nuestra masa madre una vez más en el canal. Ya tienen el video de cómo empezar su masa madre en solo 7 días. La olla de la abuela, la olla de la abuela, la olla. Y para comenzar vamos a poner a tibiar leche de tu preferencia. Yo estoy usando esta por acá. Es una taza de leche. También vamos a estar agregando aceite de coco o puede ser mantequilla. Van a ser 2 cucharadas y vamos a estar agregando todo esto en una charola para llevar a entibiar o a que se derrita muy bien todo. Y de azúcar puedes utilizar de 1 a 3 cucharadas, depende qué tan dulce lo quieras. Yo la vez pasada usé 3 cucharadas y quedó súper rico, súper dulce, pero esta vez usaré 2 cucharadas de azúcar y 1 cucharadita de sal. Y aquí tenemos nuestra masa madre que alimenté la noche anterior. Vamos a estar utilizando 1/2 taza de la misma. Aquí estoy sirviendo 1/4 taza primero y luego otra vez, para así juntar la cantidad de 1/2 taza de masa madre. Yo la alimenté ayer a las 9 de la noche y hoy, que ya son las 10 y media de la mañana, estoy apenas comenzando a preparar esta masa. De harina, aproximadamente 380 gramos vamos a estar utilizando. Yo estoy usando harina de fuerza, pero también puedes usar harina todo uso. Y pues agregamos lo suficiente una vez que incorporemos todo conforme sea necesario. Y vamos a integrar nuestra mezcla ya a temperatura ambiente. No está tibia, la que preparamos con agua o leche, mantequilla o aceite de coco, depende que usaron. Y lo vamos a integrar a nuestra masita para hacer una masa suave para nuestros panecitos. Bueno, y como les comentaba, si les queda muy húmeda la masa pueden agregar harina hasta que sientan que está lista la masa. Yo amasé un poquito aquí con las manos y voy a formar una bolita y dejaremos reposar mínimo 1/2 hora para volver a venir a amasar un poquito más. Vamos a estar así doblando la masa entre sí al menos 3 veces más cada 30 minutos. No, yo dejé reposando tapada en esta olla que ya han visto en el canal. Aquí yo estoy volviendo a amasar, ya pasaron 30 minutos y estoy pues envolviendo la masa entre sí. Igual está un poco chiclosa, pero bueno, es que la tuve aquí afuera con el sol, está muy tibio el día. Estoy aprovechando para que eso nos ayude a que se leude más rápida nuestra masa. Y bueno, yo seguí amasando como les dije por cada 30 minutos y ahora es tiempo de hacer nuestros bollitos. Aquí puse un papel encerado en la charola y voy a estar formando bolitas de más o menos 65 gramos cada una. Y aproximadamente salen 12 bollitos, 12 panecitos. Vamos a dejarlos un poco separados y leudando afuera. Los puse cerca del sol y miren, se hicieron unas burbujitas aquí porque se leudaron bastante rápido. Yo los tapé con una manta para que reposaran y una vez que dobletearon su tamaño los llevé a hornear. Y los estuve horneando a 375 Fahrenheit o 190 Celsius, aproximadamente 20 a 25 minutos. Y una vez que están listos los panecitos, les vamos a pasar una brochita con aceite de coco o mantequilla. Y como mi horno no cocina por la parte de arriba, yo los voy a pasar un ratito más a la air fryer para lograr ese tono doradito que tanto nos gusta en el pan. Y después de un par de minutos, así lucen. Yo los he preparado con mantequilla y creo que quedan un poquito más doraditos, pero así también con aceite de coco están súper ricos. Y por acá hicimos una carnita asada en el asador que ya han visto en el canal. Y bueno, preparamos unas hamburguesitas, una carne para hamburguesas. Y vamos a estar usando estos mini bollitos para hacer unas mini hamburguesitas para las chicas. Mini hamburguesas. Mini hamburguesas. Y la verdad que quedaron muy ricas las mini hamburguesas, aunque yo prefiero este pan así solito. Me encanta con mantequilla, también puede ser con mermelada.
pero con un rico cafecito y el pan así recién salidito es riquísimo. Espero lo puedan preparar, se animen a preparar su masa madre si aún no lo han hecho y nos vemos en el canal en algún otro video por ahí. Bye.